buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un fin de semana cargado de mucha energía, de mucho movimiento en el comercio. Ya el día de ayer los trabajadores del Estado, más de 165 mil trabajadores y trabajadoras del Estado, recibieron el 13º mes que por derecho se lo han ganado durante estos 12 meses de trabajo. Así que en los mercados de Managua, en los mercados de los diferentes departamentos, ya se avizora un exitoso fin de semana en lo que respecta a las ventas. Pero no vamos a hablar del comercio, sino que vamos a hablar como todos los días de temas de salud. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la acupuntura y sus beneficios para la salud. Para ello hemos invitado a la doctora Oxana Morán, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Muy buenas tardes. Es un placer tenerla nuevamente, ya la hemos tenido en una ocasión. Sí. Así que nuevamente bienvenida, siéntase como en su casa. Gracias. Primero conozcamos la historia de la acupuntura. ¿Desde cuándo en nuestro país se practica esta medicina oriental, verdad? Bueno, vamos a un poquito de historia. Bueno, para empezar, la acupuntura, como sabemos la mayoría, es una parte de la medicina tradicional china que se viene practicando acá en Nicaragua más o menos desde los 80. Se hizo esta incorporación a la medicina. Se practicaba muy aisladamente, pero ahora, más o menos desde el 2015, se hizo un rescate a este conocimiento y se reinsertó en toda la atención primaria. Entonces viene siendo como algo nuevo, pero viejito también, porque pues es novedoso, porque está desde el 2015 en las unidades de salud, aunque ya se practicaba en el país desde más o menos desde los años 80. Sí, esto vino con la medicina natural y terapias complementarias que implementó la vicepresidenta Rosario Murillo en el 2015. Incluso se construyó el Instituto Nacional de Medicina Natural y Terapias Complementarias. Es correcto. Que está ubicado en los alrededores del Silay, Managua. Sí. ¿Y cómo está, doctora, esa acogida de la acupuntura por parte de la población nicaragüense? Ya la población ha asimilado la medicina natural y las terapias complementarias como, por ejemplo, el chaxu, la ventosa, el amna, la reflexología. La reflexología podal. Y también la acupuntura. O sea, ha tenido una buena aceptación por parte de la población. Y algo que es, de hecho, la población gusta mucho más de estas prácticas porque sienten que tiene menor efectos colaterales que muchos otros tratamientos, por decir así, con medicamentos o un poquito más invasivos, por decir así. Entonces, la población, además de que lo vea actualmente como algo un poco nuevo, novedoso, les llama la atención, curiosean un poco y también se están dando cuenta de que es un método que funciona, o sea, es eficaz y pues gozan con este beneficio totalmente gratuito, que es un factor muy importante. Ahora, ¿la acupuntura es recomendada para todo tipo de edad o hay cierta edad en que se puede practicar? Obviamente me imagino que en los niños no es muy adecuado. No está contraindicada como tal, pero sí nos reservamos un poco porque pues los niños son un poquito más activos. No se van a quedar quietos, ¿no? No se van a quedar quietos y pues la relación de una aguja y un niño, o sea, los niños le tienen un pavor, terror, sí, horroroso. Entonces nos limitamos a que ya sean un poco los niños más grandes, los que ya comprendan y puedan colaborar mejor. Igual, pero se puede usar, no hay ninguna limitación. Más que el temor que los niños sienten a la aguja. Sí, es la actividad o el rechazo que pueda tener el niño. Ahora, hablemos de qué enfermedades se pueden curar con la acupuntura, doctora. La acupuntura tiene una gama enorme de patologías que pueden mejorar e incluso curarse con la acupuntura. Entre las más comunes, las patologías más comunes que llegan a nuestra consulta son el dolor, la tensión,
Sobre todo, ¿no? El dolor, el estrés, la tensión son nuestros motivos. Pero claro que hay otras patologías en donde, bueno, si nosotros estamos claros desde que nuestro cuerpo está, según la medicina tradicional china, nosotros tenemos meridianos y puntos energéticos en donde vamos a trabajar diferentes patologías. Entonces podemos abarcar también por aparato respiratorio, osteomioarticular, digestivo, neurálgico. Entonces, con eso, dentro de estos aparatos, pues respiratorio nos puede ayudar para los procesos como la tos, para el cansancio, para entre lo que es osteomioartritis, para las contusiones, para, en fin. Entonces, es una enorme gama. Esta medicina tradicional china se aplica en el área, por ejemplo, donde hay un, por ejemplo, a ver, una persona tiene un dolor fuerte de estómago. ¿Se aplica en la parte del abdomen? No necesariamente, por eso te explicaba. Depende de lo que vayamos a trabajar. Como la medicina tradicional china nos enseña que nuestro cuerpo está, hay un sinnúmero de puntos y hay un meridiano, ¿no? Y entonces nosotros queremos trabajar, por ejemplo, qué sé yo, tengo un problema de estómago, pero el meridiano de estómago me viene, y entonces yo te explico en donde está el punto. Ah, voy a aplicarte aquí la aguja, y no necesariamente te estoy pinchando, sino la representación de esto, y vas a mejorar, porque se ha visto que hay mejoría. Ahora, yo he escuchado más antes, cuando estaba niño, la medicina esta de acupuntura en los espacios privados, ¿verdad? ¿Cómo se ha profesionalizado el personal del Ministerio de Salud? ¿Han recibido cursos? Porque al final tiene que ser preciso, ¿verdad? La aguja. Sí. ¿Cómo ha sido la capacitación del personal del MINSA en esta medicina tradicional china o oriental? Bueno, igual que como vas a estudiar una carrera profesionalmente, o sea, lleva todo un protocolo, lleva temas específicos, y entonces, sí, entonces, claro, como hay un pensum académico, no crean que mañana no dijeron van a empezar a hacer, no, lleva todo un pensum claro. Académico, entonces esto requiere, no son 3-4 años de formación, porque claro, tienes que aprenderte todo el cuerpo, es como cuando estás estudiando anatomía, vas a estudiarte el nombre de ese hueso, dónde está, dónde queda, para poder entonces saber, igual es en acupuntura, voy a aprenderme todos los meridianos, todos los puntos, incluso se nos provee de maquetas y demás para ayudarnos a ilustrar, así como habían puesto en el sí, ejemplo. Los muchachos sí. De máster habían puesto ahí una sí. Un montón de mapas, parecía un mapa. Son mapas, es correcto, son mapas y demás, en donde vamos practicando, vamos aprendiendo en que estos puntos sirven para tales patologías, porque voy a estimular o sedar ahí, entonces voy a tener un resultado. Ya, ahora, para que las personas puedan ser beneficiadas con este tipo de medicina oriental en China, ¿cómo deben ir preparados? ¿Se tienen que relajar? ¿Cómo ir? Obviamente, si es para un estrés, no va a ir relajado nunca. Lo básico y fundamental es buscar la ayuda, o sea, llegar, plantearnos a nosotros como terapeutas en este caso, y nosotros implementaremos, valga la redundancia, aquella terapia que sea más adecuada para este paciente. Muchas veces, pues, el estrés, el dolor casi siempre es la causa más que lo hace llegar al paciente, porque me duele, no puedo levantar el brazo. Entonces, vamos a realizar no solamente acupuntura, podemos realizar las otras, tenemos moxa, tenemos ventosa, reflexología, Chapsu, AMNA y incluso las terapias grupales. Entre otros este tipo de terapias que usted me acaba de mencionar ahorita, ¿cómo está la acupuntura en relación a esa simpatía? ¿Qué prefiere la gente? Pues, a ver, ¿un Chapsu, una reflexología podal o la acupuntura? Pues, ¿cómo está la acupuntura en relación a esas otras terapias complementarias? Muy, 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 muy demandada. Esa es la palabra, está muy, muy demandada, porque, como te dije al inicio, es algo novedoso relativamente, ¿no? Y entonces, y al ver la eficacia, pues tiene mucha, mucha, mucha demanda. La población, de hecho, esto es
y yo te oferto, ¿no? Te doy casi siempre, te digo, te voy a hacer tales y tales terapias, y casi siempre me gustó, sentí mayor beneficio con esto, entonces yo me inclino a que sentís mayor beneficio con esta terapia, la acupuntura, te voy a seguir manejando acá, porque llegamos a dos cosas: bienestar tuyo, tanto psicológico como físico, y entonces te voy encaminando a lo que más necesites y que con que mejor te sientas. Entonces tiene muy buena aceptación, la población la pide mucho, y se da bastante, a ver cómo se diría esto, se da bastante batalla con lo que es el CHAPSU, que es la digitopuntura. Van muy de la mano ambos. Ok, doctora, vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre la acupuntura y sus beneficios para la salud. Tenemos como invitada a la doctora Oxana Morán, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. ¿Cómo se llama el barrio? En Barrio San Luis. Barrio San Luis, Centro, ¿cierto?, de Salud Francisco Buitrago. Casi por el pegado, por el edificio, ¿cómo se llama ese? Contiguo a la Jack Delgado. Ah, ¿no? más exacta la dirección. Sí. Contiguo a la Jack Delgado. Usted no le cambia de canal, ya regresamos con este importante tema. Aquella mañana, en sombrero alado, vino a saludar. Mi pueblo, al reconocerlo, rompió su silencio, saliendo a la calle para festejar. La tierra surtía, las pestes huían, el cielo era para mí. Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino sembró la palabra, partió el pan, dio el vino, fue guarda barranco, madroño y volcán. Mi pueblo hospedó al peregrino, veló por sus sueños, tras tanto de tanto cantar y bailar. La tierra surgía, las pestes huían, el cielo era para mí. Allá donde terminan esos cerros, allá donde comienzas a soñar, ahí donde la bruma te da vida y en una sola sesión bajo la brisa, el brujo Nando regala felicidad. El árbol guiñocuao es el culpable tus hijos gocen eternidad, que el cielo Ceferino haya puesto con solo un re mayor en su acordeón aquella flor de pino en mi corazón. Regálame ginoteca, una hilacha de tu amor, un minuto de tu aliento y un quintal de corazón. Regálame, regálame un rayito de tu sol, de tu historia chorotega, de tu lago y de tu cruz. Y para morir tranquilo solo me falta pedir la mazurca segoviana,
y un discurso del Chapín, de barba saco y bastón el cataguacho. Andaba pueblo abajo, pueblo arriba, a cambio de una merienda. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud, a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todos los amigos televidentes que nos sintonizan a través de la red social de Facebook, también a quienes nos sintonizan en la página del canal parlamentario en YouTube. En YouTube aparecemos como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos hablando sobre la acupuntura y los beneficios para la salud. Tenemos como invitada a la doctora Oxana Morán, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Francisco Buitrago, ubicado en el distrito número 4 de Managua. Doctora, hablemos de las contraindicaciones. Ya usted me decía en la primera parte del programa que se puede usar en niños, pues, pero que no es indicado porque los niños son muy sensibles a los pinchazos de la aguja y son inquietos. ¿En qué otros pacientes no se debe usar acupuntura? Está como contraindicado en aquellos pacientitos con enfermedades hematológicas, como lo es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de la sangre, que nos falta un factor, entonces favorece al sangrado. O sea, al hacerte un pinchazo podemos favorecer a que sangre. Está contraindicado en estos pacientitos, pero claro, hay otras técnicas. También está contraindicado en aquellas personas que tengan un umbral del dolor muy bajo. Si bien es cierto, esta no es una técnica dolorosa, pero pues tampoco hay cierta sensibilidad, pues, que se estimula. También está contraindicado aquellas personas que no tienen la piel como tal, no es saludable. No saludable no es la palabra, o tengan alguna otra enfermedad. Una enfermedad en la piel aunque sea transitoria. O sea, preferimos primero tratar esta patología de la piel y entonces podemos aplicarla para evitar lo que es la inoculación de cualquier bacteria, hongo o cualquier. Eso es importante porque hay personas que tienen como unas pelotitas en la piel, en todo, en el rostro. Me imagino que ahí no se debe usar acupuntura. No se debería de usar acupuntura, claro está. ¿Las mujeres embarazadas, por ejemplo? Como siempre digo, como no hay estudios que me digan sí o no, nos hacemos la reserva y no se aplicamos en las mujeres embarazadas, no se aplica la terapia. ¿En qué otro tipo de enfermedades, doctora, también no se usa? A ver, aquellas personas que tengan alguna insuficiencia venosa, que tengan los piecitos muy inflamados, con retención de líquido, está contraindicada, con unas varices tortuosas, también, si vamos a trabajar miembros inferiores, también no lo recomendamos. Aquellas personas que también tengan otras patologías inmunodeficientes, pues no lo recomendamos. Como el VIH, por ejemplo. Es correcto. Personas que tengan marcapaso. Pues no hay ninguna contraindicación. Que padezcan del corazón. No, porque si tienen un buen umbral del dolor y todo marcha bien, pues se puede aplicar muy bien. Ahora, ¿en cuántas sesiones, por ejemplo, ustedes practican la acupuntura, doctora? En enfermedades respiratorias, por ejemplo, ¿cuántas sesiones tiene que tener el paciente para que ya muestre una completa mejoría o se mejore completamente después de ese mal? Varía de acuerdo a la patología respiratoria que estemos hablando. Por ejemplo, si es un cuadro viral, en 4 sesiones máximo estará muy bien, y eso que le hacemos cada 2 o 3 días, no es tampoco diario. Uh-huh. Si es un cuadro crónico, pues es un poco más difícil, pero lo llevamos hasta la estabilización de los pacientes. Lo llevamos hasta la estabilización del paciente y pues así lograr un equilibrio. Se cita como mínimo son 8 sesiones. Ya, ahora, antes los nicaragüenses tenían el problema esto con los estafadores, ¿verdad? Ocurre siempre con las profesiones, los abogados, gente que se siempre hace pasar. Alguien, sí. Son bien vivos, pues, pero en realidad se están haciendo un mal a ellos y a las personas. Había un problema porque habían estafadores prácticamente que se hacían pasar como acupuntores, así es la palabra, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios ahora no tenemos ese problema porque en todos los centros de salud la población se puede dirigir seguramente. Segura, de una forma muy segura. Todos son profesionales. Van a la clínica del dolor, a la clínica de medicina natural y preguntan por la encargada de acupuntura o de la
medicina sí, tradicional. Claro, todos son profesionales, no corren ningún riesgo, es totalmente gratuito, que es lo más importante, o sea, no va a desestabilizar su bolsita y va a mejorar. Entonces, no hay por qué exponerse, no hay ninguna razón para exponerse con personas que no demuestren su profesionalismo, pues. Nuevamente, ¿hay preparación para ir a realizarse una sesión de acupuntura? Realización, lo único que esté limpia su piel, que esté bañadito, que uno use ropa muy fresca, muy apretada, porque a la hora tenemos que quitar prendas para poder, o sea, que tenga mayor comodidad a la hora de ponerse y quitarse las prendas. Y de ahí ninguna otra. Ahora, los horarios de atención y sensibilidad de las clínicas del dolor, de las clínicas de medicina natural, para se pide cita, se hace fila, ¿cómo es la cosa? Solamente es solicitar la consulta con medicina natural y pues los horarios de atención igual todos los días, de lunes a viernes, en todas las unidades de salud del país, ni siquiera solo de Managua, de todo el país, en todas las unidades de salud ya hay clínica de medicina natural e incluso clínica del dolor, entonces pueden abocarse ahí de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde, con gusto se les atiende. Licenciada, estamos en la época prácticamente de la Navidad, ¿verdad? Ya prácticamente ya estamos a la mitad del, más de la mitad del mes de noviembre. Del noviembre, ya 22. Ya vienen las fiestas de la gritería, vienen las fiestas de la Navidad, de fin de año. Ahí vienen, por ejemplo, el exceso de comida, la indigestión, la obesidad. O sea, la gente sube de peso, ¿ah? Porque come mucho. Mucho más porque uno están de vacaciones. Y están fuera de estrés, están en su casa, comen rico, se van a comer a la fritanga en la noche. Hay la medicina natural, como es la acupuntura, se puede usar para este tipo, por ejemplo, de obesidad, el tipo de indigestión, enfermedades propias de la temporada. Se utilizan, hay una terapia que no es necesariamente, es igual de acupuntura, porque utilizamos, pero son semillitas y es sobre todo que se aplica auriculares, se aplican a nivel de la oreja, que son para lidiar con estas tentaciones, con estas ansiedades, porque pues cuando nosotros miramos comida y queremos, entonces se puede usar previo, disminuir la ansiedad para evitar comer y así evitar lo que conlleva comer de más. ¿Esto forma parte de la acupuntura, entonces? Esto forma parte. ¿Cómo se llama, Mede? Son semillitas auriculares. ¿Eso ustedes la tienen a disposición también en la clínica del dolor? Sí, en algunas, en la mayoría. ¿Y la gente la acoge? Claro, muchos la solicitan, de hecho, para bajar de peso, que se las pongan, que queremos mejorar, porque claro, como disminuyen la ansiedad, disminuyen las ganas de estar pecando, pues tienen muy buena aceptación y demanda también. ¿No tiene que ver con algo mental también? Porque pues recordemos que todo es cuestión de equilibrio, cuerpo, ¿verdad? Mente sí. Y espíritu. Porque están cerca del cerebro, están cerca de la mente. Están estimulándote ahí inconscientemente, no te das cuenta, no comes, no peques y ahí están. Eso es bueno, así que vamos a ir a la clínica de medicina natural para ponerlos esa... Para no engordar ahorita en diciembre. Le agradecemos, doctora Oxana Morán, por su tiempo y habernos instruido sobre los beneficios que da la acupuntura, que está disponible en todas las clínicas de medicina natural y clínicas del dolor que están ubicadas en los diferentes centros de salud de los barrios de Managua, en las comunidades y en las comarcas, en todos los departamentos del país, que son parte de la restitución de derechos que ha hecho el buen gobierno sandinista en lo que es el área de salud, para que las familias de nicaragüenses tengan otra opción, una alternativa a la medicina convencional que se ofrece también en las unidades de salud del país. Le agradecemos, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted también, amigos televidentes, su fiel sintonía. Le esperamos que este fin de semana la aproveche en familia, la aproveche, en fin, en los mercados tienen feria, está la feria también aquí en el Los Palmes, hay una feria de emprendedores que usted también podrá visitar aquí en el Centro de Convenciones o Los Palmes, para que usted pueda apoyar a todos esos emprendedores nicaragüenses que están saliendo adelante con el apoyo también del gobierno sandinista. Le agradecemos, doctora, le agradecemos. Le esperamos la otra semana, a esta misma hora, 3 de la tarde, 3:30, para seguir conversando
sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.